el material entra en órbita a la estrella de neutrones, se forma un disco de acreción y se convierte en un emisor de rayos X. Me encuentro en la ciudad de Antofagasta en una conferencia llamada LARIM, la Reunión Latinoamericana de la Unión Astronómica Internacional. Esta es una conferencia muy importante que reúne a astrónomos y científicos de toda Latinoamérica y de otros países también, y que se realiza cada 3 años, y en esta ocasión le tocó a Chile. Y lo que yo quiero hacer es tratar de traerles a ustedes algunas de las investigaciones que se están presentando a partir de conversaciones directas con los investigadores. Bueno, yo soy Omar Benvenuto, trabajo en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas y el Instituto de Astrofísica de La Plata, Argentina, donde trabajé casi toda mi vida. Mi tema de investigación siempre tuvo que ver con la física de las estrellas. Bueno, yo tuve el honor de que me invitaran para dar una charla plenaria, como creo que le dicen así, plenaria, en la que describí los modelos que estoy haciendo de la evolución de sistemas de 2 estrellas binarios que tienen una de las 2 estrellas es una estrella de neutrones. Estrella de neutrones y algo más, o sea, una estrella que no es una estrella de neutrones. Esos sistemas binarios son los que generalmente se asocian a los pulsares binarios, los pulsares que pertenecen a un sistema binario, y si no a los emisores de rayos X de masa baja o masa intermedia, que en la literatura son los LMXB o IMXB. El asunto es, vos tenés una estrella de neutrones en una órbita cerrada, o sea, con un periodo bastante pequeño, y la otra estrella es una estrella que tiene una masa no mucho más grande que la del Sol, en una órbita, suponete, del orden de un día de periodo, un día y medio, 2, la estrella evoluciona y entonces la estrella empieza a aumentar de tamaño y en un momento llega al tamaño máximo que puede alcanzar manteniendo su estructura, o sea, siendo capaz de retener a la materia que la compone por efecto de la fuerza de gravedad y la fuerza centrífuga. Cuando el tamaño aumenta más allá de ese volumen crítico que se conoce como lóbulo de Roche, la estrella se ve forzada a transferirle masa a la estrella de neutrones y entonces ahí el sistema binario empieza a hacer cosas que son muy interesantes. La materia cae en lo que nosotros llamamos pozo de potencial gravitatorio, el material entra en órbita a la estrella de neutrones, se forma un disco de acreción y se convierte en un emisor de rayos X. En general, este tipo de sistemas termina formando un pulsar, por un lado, acompañado por una enana blanca que en su interior profundo va a estar compuesta de helio. Estos objetos son, creo yo, muy interesantes. Por ejemplo, muy recientemente se encontró la estrella de neutrones más masiva que se haya registrado hasta el momento, que tiene 2.14 veces la masa del Sol. Ya no más el hecho de que la estrella de neutrones haya podido crecer tanto y que siga siendo una estrella de neutrones es todo un reto, no solamente para los que estudiamos la evolución de los sistemas binarios, sino para que la gente, los físicos nucleares, que estudian el comportamiento de la materia a altísima densidad. Entonces la astronomía es rica en todo sentido, ¿no? Porque para conocer la naturaleza, no hay duda que la astronomía lleva la materia a unas condiciones que son inalcanzables en el laboratorio. Y ya es el cuarto día, les he traído 4 videos. Cuéntame en los comentarios qué te parece, si te está gustando esta forma que estoy haciendo para traerles la conferencia a ustedes, para acercarles la LARIM a las personas que no están aquí. Una conferencia de astrónomos para astrónomos, de astrónomas para astrónomas, pero que estoy tratando de comunicárselas también a ustedes. Se viene un nuevo video mañana, así que si no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora mismo y nos vemos en el siguiente video.